Aunque en el municipio de La Dorada no se registraron muertes de manera violenta, sí casos que analizar, especialmente por acciones del pasado domingo, donde tras el triunfo de la selección Colombia contra Polonia y el festejo del Día del Padre, generó que la comunidad consumiera alcohol de manera irresponsable y provocara riñas en todo el territorio doradense. Sin embargo, el barrio Las Ferias se destacó por desencadenar una discusión que dejó como resultado la captura de varias personas. Tuvimos demasiadas riñas en el municipio. Esto obedece a la gran cantidad de consumo de bebidas embriagantes, especial el día de ayer, el día domingo, por el partido de la Selección Colombia, donde la gente pues en realidad se exaltó en el consumo de bebidas embriagantes y se presentaron bastantes riñas en diferentes sectores, en especial marcados directamente en el barrio Las Ferias, donde tuvimos la gran mayoría de peleas, riñas, escándalo en vía pública, y se presentaron unas situaciones muy incómodas ya finalizando la noche, tipo 10:30 a las 11, de aproximadamente unas 50, 60 personas estaban en una riña bastante grande, y afortunadamente pues teníamos buen servicio y buen apoyo policial, se logró contrarrestar esto y disminuir, porque controlar este tipo de personas ya con alto grado de consumo de bebidas embriagantes es bastante difícil. Sumándole a la problemática, da cuenta de la permanencia de menores de edad en las calles de la zona norte del municipio consumiendo alcohol e incluso participando en aquellas riñas. Por su parte, el comandante de Estación de La Dorada recomienda y aconseja que padres de familia velen porque sus hijos no permanezcan a esas horas de la noche embriagándose, por lo que hace un llamado a la responsabilidad y al sentido de pertenencia por la familia. El municipio adopta, tuvimos varios casos donde se conocieron menores de edad consumiendo bebidas embriagantes, entorpeciendo procedimientos policiales, se meten a interponer ahí de pronto el hecho de que son menores de edad, que no les pueden realizar ningún tipo de actividad, pero fueron trasladados, se les aplicaron los comparendos, ley 1801, el cual aplica para su familia y le genera el antecedente de todas formas. Seguimos trabajando. La idea de esto y de llevarle un mensaje a los doradenses es que tengan en cuenta que un niño de 12, 13, 14 años, 15, 16, ¿qué tiene que estar haciendo en la calle fuera de las 10 de la noche? O sea, es ilógico que ya un menor de edad esté fuera de las 10 de la noche de su casa y consumiendo bebidas embriagantes. Y así no esté consumiendo bebidas embriagantes, yo recuerdo que en mis tiempos, un sábado a las 9, por tardar 9 o 10 de la noche, ya estábamos encerrados durmiendo y alistándonos al otro día domingo para ir a la celebración de litúrgica de la misa o bueno, hacer otro tipo de actividades.